Desde nuestro hermoso territorio del municipio de San Cristóbal Bolívar, el corregimiento de Higueretal de las Flores y la vereda de las Cruces, les doy la bienvenida a nuestro podcast número 1. La historia del tambo de San Cristóbal Bolívar, Colombia. Históricamente hemos conocido que los negros fueron traídos de África bajo el yugo de los españoles y que se escaparon y se adentraron en rutas de Bolívar, en territorios bolivarenses, y que en su lucha por la libertad les tocó hacer muchas cosas, hasta incluso hacer en las trenzas de las mujeres esa ruta de escape. Se conoce también que dentro de esas trenzas escondían las semillitas de lo que sería más adelante su pan. Soy bailarina de son de negro, amante del son de negro, desde que tengo uso de razón. Siempre hemos amado el son de negro. Hoy quisiera hablarles de la belleza de ese instrumento que es construido con madera en forma cilíndrica y que en la parte superior lleva un pedazo de cuero atado con cabuya y cuñas, las cuales son acuñadas con golpes de un palo que siempre vi a Luis Ortiz, a Francisco Ortiz, acuñando, dándole los golpes para que sonara bien. La forma del tambor en San Cristóbal es un poco más corta, no es tan ancha, tiene 4 estacas, es un aro abajo en donde caben 4 o 5 cuñas, no ese poco de anillo que lleva alrededor de cabullas, es muy diferente. Para que empezara a sonar así, tin, 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 tinta, tin, 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 tinta, 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 tin, 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 tinta. Ese es el sonido de la rama del tamarindo. Esa rama del tamarindo que cada pueblo de aquí de Bolívar tiene su manera de tocar y que los identifica. A veces cuando toca Jorge Ortiz, pasa una persona de Mates y dice, oye, ese es el sonido del tambor de San Cristóbal. Y todos los tamboreros de todos los pueblos ribereños al canal del dique los conocemos. Cuando suena Evitar, cuando suena Mates, cuando suena Gamero, el tambor es el corazón del son de negro. Asimismo, entre toda esta convergencia, encuentro de sonidos y ritmo, también existen unos que se destacan, son referentes en el tambor del son de negro. Del cuido que tenemos con nuestros animales. Miren, yo tengo un perro que se llama Cordero José y yo salgo a pescar, a veces me acompaña, se va conmigo a lo largo del camino y otras veces se queda en la casa y yo cuando regreso lo encuentro ahí alegre. Yo a veces le traigo las sobras que me quedan de la comida, le preparo pescado cocido. Una vez estando pescando con un compañero, encontramos una iguanita que estaba ahogando y yo le dije, compañero, devuélvete, y cogimos la iguanita y la montamos en la canoa. Y con sus ojitos así, sentí como si me estuviera agradeciendo por haber hecho lo que le hice por ella. Cuando cantan los pajaritos, en cuanto al canto de la rama del tamarindo, de las plantas, cuando tocamos el son sentado, mezcla de sonidos y ritmo, existe uno que se destaca y son referentes en el tambor. Cuando el tambor de San Cristóbal suena, parece mentira, pero cuentan las embarazadas que en ese momento más se mueve su hijo dentro del vientre. Y de los niños que están nacidos, el que no puede mover el pie, mueve la cabeza. Así nos pasa a todos. Cuando el tambor suena y cuando suenan las tablas acompañados de la guacharaca y los coros, no hay quien no pueda moverse, no hay quien no pueda bailar, porque eso es algo que se nos mete en el cuerpo y que de la única forma que podemos transmitirlo es bailando, riéndonos y gozando. Ay, 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 la rama de tamarindo. Ay, vámonos de aquí, señores, que ya nos están echando. Ay, ay, la rama de tamarindo. Que vamos.
Este podcast fue producido en el marco del proyecto Fortalecimiento de las Sanciones de Protección, Promoción, Difusión y Apropiación Social del Son de Negro como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio de San Cristóbal Bolívar, con recursos de la Convocatoria Impuesto Nacional al Consumo, INC, administrada por el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Bolívar a través del Instituto de Cultura y Turismo y Cultura, la Alcaldía, el Municipio de San Cristóbal, la Fundación Herramienta Cultural y el canal de YouTube Comunicación, Territorio y Resistencia. Viendo gente de Cristóbal, tú como todavía estás vivo, que todavía cantas todo de ahí. Gracias.